décimo aniversario de su fallecimiento. Lamentablemente yo no conocía a Juan José Saer, pero una de las cosas que más me gusta hacer y que hoy podréis comprobar es que me encanta preguntar a la gente que conoció a Juan José Saer en qué contexto y qué le pareció. Me encantaría haberle conocido, me encantaría que hoy estuviera aquí con nosotros, pero bueno, como no puede ser así, lo que haremos es hablar de él e intentar un poco pues, recordar qué nos ha dejado, su obra sobre todo, y de qué forma también la estamos intentando recuperar en la editorial, en Rayo Verde. Para eso hemos invitado a Juan Cruz, que es periodista y escritor, que realmente tampoco necesita mucha presentación, lo conoce todo el mundo, y José Ignacio Padilla, que de hecho, bueno, él es doctorado en Princeton, es autor del Terreno en disputa es el lenguaje, que me parece un título maravilloso, que es un ensayo sobre poesía, y que además es el director de la Librería Iberoamericana. Lo que hemos decidido es hablar un ratito primero con Juan Cruz y luego me quedaré hablando con José Ignacio porque Juan se tiene que marchar, que le han dado un maravilloso premio, merecidísimo. Y así, el premio pues, a Ana María Rodríguez. Es bonito el nombre. pero bueno, tampoco vamos a decir el premio que es. Yo, ante todo, un poco eso, ¿no? Quería preguntarte en qué contexto conociste a Saer, porque es una de mis envidias profundas. ¿En qué contexto conociste a Saer y qué te pareció? Pues yo lo vi en Francia, en un congreso en el sur de Francia, un encuentro literario, luego lo volví a ver en Canarias y después lo volví a ver en Madrid. Y debo decir, como evoca Ricardo Piglia su figura un poco becketiana, o bastante becketiana, que como Borges, el Saer era dos, pero esto no significa doblez, significa continuidad, ¿no? Era un hombre muy sensible, muy silencioso, sonriente. La sensación que yo tenía era que mientras estaba con nosotros estaba en otro lado, escribiendo. En cierto sentido, recuerda a los personajes de la glosa o de glosa que están hablando de una fiesta o de un acontecimiento en el que ellos hablan por boca de otros, como si ellos estuvieran y no estuvieran al mismo tiempo en el sitio del que están hablando. Y entonces, la sensación de Saer, ahora que conozco mejor su obra, sus libros, su manera de decirlo, me parece que es perfectamente asimilable a su figura, a su manera de estar. Era un hombre de apariencia más grande que la que era, no era tan alto, pero había algo en su cara que era larga y en su pelo que era crespo y abundante, había la sensación de que era un hombre grande, muy grande, ¿no? Creo que era muy tímido, la sensación que daba era de una timidez que se parecía a la de Antonio di Benedetto, su gran referente, ¿no? El escritor mendocino que le dio entrada a Julio Cortázar en el mundo de la enseñanza, por cierto, y que vivió aquí un exilio muy penoso en España por culpa de las agresiones que sufrió por parte de la dictadura argentina, que fueron realmente terribles. Bueno, pues Saer era ese tipo de tímido exacto, de hombre que se guarda las palabras, pero que luego en su literatura mostraba a esas dos personalidades. Yo creo que en glosa lo representa a él vivamente. Él es los dos personajes. Muchas veces estos grandes tímidos literarios, donde sueltan la adrenalina de su espejo, es en la narrativa, ¿no? Tanto en los poemas como en la propia literatura. Esa propia duda que hay, no se sabe si fue octubre, si fue noviembre, si estaba, no estaba,
quién era él, quién era el otro, si era Leto o era el gato, etcétera, ¿no? Todo esto formaba parte de la manera de ser evidente suya, ¿no? De su propia apariencia. Me pareció un hombre, luego, desde el punto de vista del trato, exquisito, un poco como Piglia también, ¿no? Porque Piglia, que es más discursivo, luego tiene el aire del hombre que se va, ¿no? Quizá los escritores o los buenos escritores tienen, como Joyce o como Proust, que era también un referente evidente en la obra de Saer, siempre se estaban como marchando, ¿no? Siempre se estaban como marchando y él se estaba siempre como marchando. Él decía, hablando de marcharse, que si en lugar de haber sido de Mendoza o de Entre Ríos o de Argentina, hubiera sido de París, su historia hubiera sido distinta. Pero aún así, él nunca codició premios ni reconocimientos. De hecho, solo tuvo un premio, el premio Nadal. De hecho, él era ajeno a las modas literarias del momento. Realmente tenía su estilo, tenía una creencia muy, muy firme de lo que debía ser la literatura y la trabajaba a fondo y la desarrollaba. Eso estaba perfectamente visto, es un universo. Sí. Y hay muy pocos escritores, es decir, hay casi los que he nombrado antes, que pueda decirse que tienen un universo en el que se encierran como si estuvieran en una fortaleza abierta, ¿no? Es decir, es imposible penetrar en el mundo de Saer y no darte cuenta de que ese es el mundo, el cosmos en el que él quiso estar, ¿no? Es decir, esa valentía literaria, esa falta de compromiso con la moda, creo que lo convierte en un referente. Yo creo que ustedes están haciendo una enorme labor y yo espero que podamos prolongarla en los medios de comunicación ahora que ustedes se han empeñado en que el Saer regrese a las estanterías, ¿no? Es tan difícil. Yo no sé quién decía, sí, lo decía Pitol, que Saer, o Monsiváis, uno de los dos, lo decía, que Saer era, al haberse muerto, había hecho imposible la prolongación de su universo hasta que pasara algún tiempo, porque los muertos literarios tardan mucho en resucitar. Esa es una injusticia que ustedes están tratando de reparar. Bueno, y yo lo agradezco. Hombre, yo no sé si tanto, pero la verdad es que nosotros somos admiradores, ya no tanto editores, porque yo creo que editar a Saer debía ser como ser un aprendiz, porque yo le hubiera dicho, mira, Juanjo, podríamos corregir esto, podríamos añadir esto, podríamos... Y él me diría, mira, no, Laura, ¿sabes qué? Esto está aquí por esto y esto está aquí por esto. A mí, para mí hubiera sido una lección de aprendizaje absoluta y la verdad es que lamento mucho no haberle conocido. Además, me consta que es una persona compleja y todo el mundo me la define así, ¿no? Que su mirada, tal y como decías tú antes, lo que revertía sobre todo esa complejidad interior, ¿no? Que también se ve en toda su obra. Y la verdad, esto que comentabas antes de su obra, ¿no? De esa doble vertiente que tiene en cada una de sus novelas. Nosotros, bueno, en Universo Saer lo hemos explicado un poquito, ¿no? Cómo en La pesquisa te deja con una duda, cómo en El entanado hay esa representación de lo que verdaderamente pasó, pero es una teatralización y realmente no es veraz. Cómo en Glosa hablan de una fiesta en la que no estuvieron dos personas y ninguno de los dos estuvo. Y están hablando. Y están hablando de ello. Es como el Joyce, pero contado por otro, ¿no? Y le da y repite esos personajes, ¿no? También. Y en Nadie Nada Nunca igual, ¿no? En Nadie Nada Nunca, teóricamente están los asesinos de los caballos, pero en realidad ese tema no le importa en absoluto a él, ¿no? A él le ¿De dónde te viene cosas. A ti tu pasión por Saer? Pues me viene de mi pareja, que me descubrió a Saer y me hizo leer La pesquisa, primero de todos.
Y lo mejor de todo fue que estábamos en un viaje, estábamos en Londres, una feria del libro, y se fue la luz de la habitación del hotel y yo quería, me quedaban 30 páginas del libro y la única luz que funcionaba era la del lavabo y me fui al quicio de la puerta del lavabo a acabarme esas 30 páginas, pero es que ni siquiera pensé en llevarme una silla o sentarme en el lavabo, me fui al quicio de la puerta, me acabé las 30 páginas, me quedé alucinada. Entendí en ese mismo momento que iba a formar parte del proyecto editorial y la obra de él, ya sabía que tenía una complejidad suficiente como para eso y no pude dormir. O sea, el final de La pesquisa te deja, tampoco vamos a tal, pero te deja una incertidumbre tal que luego lo único que puedes hacer es darle vueltas y vueltas y vueltas y poco más. Pero me viene de ese libro, me viene de La pesquisa. Ahora, yo te digo, para mí, no sé qué te dirá luego Padilla, pero para mí esa complejidad, esa dificultad que Saer impone, porque tú no entras en el universo de Saer para ver Disneylandia, tú entras en ese universo para ver todas las contradicciones que animan el alma del hombre hasta convertirla en una especie de exhibición de la melancolía más, más oscura. Pero todo eso que él está contando como una metáfora de su alma o del alma de sus personajes, es lo que a ti te está pasando. Entonces, si tú conectas con él, ya es como si hubiera luz hasta en la oscuridad, ¿no? Es esa luz. De modo es que esa metáfora tuya de que se fue la luz en Londres... Sí, es de hecho, lo usé en una entrevista que me hicieron hace poco en La Nación, creo. Lo usé y dije exactamente eso. Digo, y sirve también como metáfora de mi conocimiento a Saer. O sea que... Lo vi de la misma manera en que lo viste tú. Si conectas con el universo de Saer, es luz y es un enriquecimiento tal que da complejidad a tu propia vida, ¿no? Y qué mejor que eso. Pero da complejidad, la parte quizá más interesante y evidentemente parte de la dificultad es que da complejidad a través de la duda, que es lo que a mí me gusta más, ¿no? La incertidumbre. No te da respuestas, no te dice, mira, esto ha pasado por esto, sino te dice, esto ha pasado, ¿por qué ha pasado? ¿Pero qué es esto en realidad? Pero fíjate, el principio del extranjero mantiene también una disyuntiva que es dramática. El chico no sabe si su madre murió ayer o si fue anteayer. Es decir, que tú dudes con tanta proximidad del momento en que se muere tu madre, refleja una oscuridad en las convicciones que yo no creo que sea duda. Es más bien como hastío de la dualidad, de la elección, ¿no? Y yo creo que lo que pasa con Saer es que va mucho más allá que Camus. El existencialismo de Camus se toca, es físico. Lo que hace Saer es mostrar un mundo de oscuridades casi inasibles a las que se puede llegar para buscar la luz, pero es muy difícil llegar. Bueno, pero yo lo planteo desde el punto de vista ya más drástico, que es que hay dos imágenes a las que recurro siempre cuando hablo de este tema, porque es que para mí me parece increíble. Hay un momento en que dice, se hace la mañana, como cualquier escritor podría decir en cualquier libro, la mañana. Y él hace una puntualización, la mañana, ¿y qué es la mañana? Y se pregunta, y el sol sale cada día, pero bueno, ¿qué es el sol? Bueno, tenemos entendido que el sol es esto, pero cuestiona el hecho mismo de que el sol salga por la mañana, ¿no? ¿Por qué por la mañana? Y sale el sol en realidad no sale, ¿no? Y él cuestiona eso mismo cuando en realidad estaba explicando otra cosa. Y la otra es cuando una persona se iba a llevar, por fin se iba a llevar un bocado a la boca y en vez de comérselo, se pregunta si eso es real, ¿no? O sea, él llega a este nivel de cuestionamiento, de plantear la realidad que viene a ser un poco, el filósofo que hay en él, ¿no? El cuestionarse todo y el llevarlo todo a la profundidad. Bueno, yo te quería dar muchas gracias por haber venido, porque sé que venías muy justo de tiempo, por eso quería aprovechar estos minutos para hablar contigo. Te quiero felicitar mucho por el premio
que recibirás. Y mucho por venir. Ahora nos quedaremos hablando con José Ignacio, que también tengo muchísimas ganas. Yo no sé cómo lamentar irme, pero seguro que ahora con José Ignacio se compensa largamente mi ausencia. Bueno, será diferente. Bueno. Oye, gracias y como periodista procuraré hacer honor al esfuerzo que ustedes están haciendo. Bueno, yo te agradezco. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora nos quedaremos un ratito hablando con José Ignacio, que además yo tenía muchas ganas de hablar con él porque hemos ido cruzando correos y porque también Ana María me ha hablado maravillosamente de él y luego informándose uno, que es lo que hace cuando hace estas cosas, pues también te queda sorprendido, ¿no? Va ahí mi primera pregunta, que ya os he dicho que era una de mis debilidades, que es la de en qué contexto conociste a Saer y qué te pareció. Bueno, primero quiero agradecer a Casa de América, a Ana María y a Laura por la invitación, y creo que deberíamos también empezar felicitándote y felicitando a la editorial, porque están haciendo un trabajo fantástico en general con la editorial y en particular con Saer, maravilloso, ¿no? Qué aventura, ¿no? Y no me parece que sean libros fáciles de editar. Un trabajo material de nadie, nada, nunca tiene que haber sido difícil, ¿no? Son párrafos que se repiten, muy abstractos a veces, en fin. Y bueno, yo conocí brevemente a Saer en un seminario cuando estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos. Son estas situaciones de lujo en las que uno es tan joven que no termina de darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Era un seminario un semestre que llevaba Piglia, se llamaba Las Tres Vanguardias, y era Manuel Puig, Rodolfo Walsh y Saer, ¿no? El curso era maravilloso, porque Piglia es maravilloso, ¿no? Y pues dijeron, vamos a traer a Saer una semana. Entonces estuvo con los estudiantes una semana, éramos 10 estudiantes. Entonces eran seminarios de una hora y media o tres horas en los que conversábamos con él, le hacíamos preguntas o conversaba él con Piglia, y luego hubo una lectura de poesía o un cóctel o este tipo de cosas, ¿no? Pero es verdad lo que decía Juan antes, que era un tipo un poco reservado, casi cerrado, un poco difícil de entrar en él, ¿no? Y al mismo tiempo con Piglia se relajaba. Entonces allí grabaron unas conversaciones que luego se publicaron, y de hecho una de estas está publicada como complemento a uno de los libros, ¿no? Cuando uno lee esas conversaciones, pues imagina lo contrario, un tipo muy abierto, ¿no? Cariñoso, entrañable, pero era un poco más duro, ¿no? Entonces tuvimos esos días, esa oscilación entre los momentos del escritor huraño y los momentos de los dos amigos de juventud, que eran nada más y nada menos que Piglia y Saer, ¿no? Por cierto, Piglia acaban de darle un gran premio, ¿no?, en Formentor, y han anunciado que se publica, a partir del otoño, se publica su diario en tres tomos. Hay una película también, así que hay que celebrar. No, y a mí me gustaría enviar un recuerdo para él, porque ahora está algo enfermo y la verdad es que fue una de las personas que nos ayudó desde un principio con el tema, a pesar de que ya tenía, bueno, ya que ya estaba enfermo. Y por eso incluimos en el primer libro aquel epílogo conversación con Ricardo Piglia, porque precisamente, fue porque él cedió esa conversación y nos dejó hacer. Y me gustaría, enviarle cariño desde aquí, ¿no? Claro, hay que recordarlo siempre, hay que mandarle entusiasmo. Y, bueno, yo recuerdo que en esos días de conversación con Saer, que le hacíamos preguntas y no se dejaba. Entonces, yo de hecho tengo clavado el recuerdo de la pregunta que le hice y que no me quiso responder. Que nos explicarás ahora. Y era que él tiene esta paradoja de que, por un lado, su escritura es muy sensorial, ¿no? Todo el tiempo hay cuerpo, materia, el agua, texturas, sonidos, luz, temperaturas, todo el tiempo es muy corporal, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy abstracto,
¿no? Se distancia. Yo siempre pensaba, esto viene de la fenomenología francesa, esto es Proust y es Bergson y es Merleau-Ponty, y se lo pregunté, ¿no? ¿Tú este tipo de lecturas las has hecho? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De dónde te viene esto? ¿No? No, dijo, no, eso se lo dejo a los críticos, ¿no? Y ese tipo de respuestas tenía, se salía, ¿no? Se salía. Y era como, a ver, señor, usted claramente es un maravilloso escritor, muy intuitivo, pero también es un tremendo intelectual, ¿no? Y un gran lector. Y un gran lector, y un, ¿no? No se esconda. No, no, decía, no, bueno, no. Bueno, yo creo que había un tema de humildad, ¿eh? Por ahí también relacionado con todo eso. En Universo, ¿no? Sáez, una entrevista que le hizo Horacio González. Claro. Y ahí hay una pregunta que le hace que podría ser sencilla de contestar, quiero decir. Y él se embala explicando sobre si pide un café, si ese café existe realmente y que si, claro, si se lo pregunta al camarero, pues el camarero le enviará a tomar viento, ¿no? Y quiero decir que cuando quería, o sea, en preguntas con las que él se sentía cómodo, él da unas respuestas complejísimas, quiero decir. Sí. Quizá estaba el tema de que a mí me parece, por lo que he ido viendo después, gracias a YouTube y gracias a lo que me han ido explicando de él, ese punto de humildad que creo que él tenía y tenía muy presente. Él era profesor, ¿eh? Y él se definía como profesor. Sí, yo me imagino que un tipo totalmente articulado. Se ve en las entrevistas, ¿no? Mm. Hay una cita en Universo Saber que básicamente es ¿qué es el lenguaje? Mm. Y es una paginita que clavada, ¿no? Pero sí, a ver, estos pliegues de la personalidad, ¿no? Que van saliendo, habría que ver de dónde vienen. Pero bueno, volviendo al Universo Saer, a mí me gustaría, comparándolo con Piglia, digamos, como una pareja, uno de los grandes núcleos de la literatura argentina, latinoamericana, internacional, como que Piglia es siempre tiene un lado más frío, más intelectual, más fuerte. ¿Mm? Y Saer, en cambio, sin dejar de tener ese lado, siempre está el cuerpo, ¿no? Está ahí en el barro, ¿no? Presente, ensuciándolo todo para bien, ¿no? Así que no sé, podríamos hablar de cuál es la especificidad de Saer, ¿no? ¿Qué es lo que lo distingue de otros, ¿no? Hombre, ahí podríamos, yo creo que si entramos ahí ya no salimos. ¿Qué le distingue de otros? Bueno, nosotros en la guía esta hemos intentado definir un poco los temas, ¿no? Y qué nos parecía singular precisamente de su obra, ¿no? Una era lo de la realidad, lo que comentaba antes un poco con Juan, sobre cómo se cuestiona todo, ¿no? Estaría, por otro lado, el lenguaje, que era muy importante para él. Tanto es así que en El Entrenado está aquel momento en que inventa palabras para los indios con las tiné. Y es maravilloso porque él mismo se embala a las definiciones de las palabras y a lo que significa, cuando se dicen adiós, también significa y entonces, ¿no? Eso es muy bonito. Sí. Entonces, él explica esas cosas por un motivo. Por un motivo o por varios, porque ahí también podríamos, o sea, si te vas a cada frase, casi la puedes justificar por varios motivos, ¿no? Pues aquí está haciendo el trabajo que él hace intenso con el lenguaje, aquí está además hablando del tiempo, además está cuestionando la propia realidad. O sea, va mezclando esas cosas y a nosotros nos costaba elegir párrafos que definían exactamente lo que queríamos explicar en ese momento, porque claro. Dices, bueno, vale, sí, esto es lenguaje, pero es que además también es cuestionar la realidad. Y además es... Están todos los niveles allí. Hay muchos niveles. Todo lo que era importante para él estaba ahí. Y una de las cosas que a mí me parecía... o que me pareció curiosa cuando lo supe, porque antes no lo sabía, es que era profesor también de cine. O de historia del cine, ahora no recuerdo bien. Y eso está en sus libros, porque cuando supe eso, fui a repasar, ¿no? Lo típico que dices, a ver, ¿esto cómo me encaja? Y define escenas como si estuviera en un plano. Punto, ya. Como si estuviera en un plano. Y te está definiendo ese plano, de esa cámara concreta. Y te define cómo entra la luz a través de un árbol, por ejemplo.
que dices, eso en literatura es singular. ¿Qué espacios dejan las hojas y qué se ve a través de esas hojas? Como si tú estuvieras detrás de esa cámara. Y yo creo que es porque el cine realmente era muy importante para él y en el fondo era uno de los ejes de su vida, ¿no? Porque él era profesor de cine. Yo creo que ahí Laura está tocando un punto que es como un eje, ¿no? Porque por un lado está esta explicación que acaba de dar de digamos, cómo componer una escena que suena casi realista, en el sentido de la poética realista, ¿no? Hay una habitación, somos 15 o 20 personas, el sur y el norte. Pero al mismo tiempo que hace eso, lo desarma, ¿no? En el sentido de que en la poética realista uno no se detiene en la textura del vaso, no se detiene en la forma como la luz atraviesa el vaso y hay un reflejo en la temperatura del vaso, ni tampoco en las asociaciones que trae el vaso, ni tampoco en los caracteres táctiles que tiene las cosas, ¿no? Entonces, es muy curioso, porque si fuera solamente la visualización de una escena, entonces estaríamos Exacto. en una poética realista que conocemos bien. No es eso. Pero es combinado, porque lo lleva más allá. Combinado con lo otro. No le interesa hacer la descripción per se. Te está haciendo esa descripción porque en realidad tiene otro objetivo, ¿no? Y que te lo va a presentar al siguiente párrafo, no te preocupes. No te está haciendo una descripción banal para que te sitúes claro. no lo que se suele hacer en literatura. No es un escenario. No es un escenario. Claro. No es un escenario casual, ni mucho menos. Es un escenario que te está escribiendo por un motivo último, ¿no? Y ahora te lo voy a descubrir. Y no te lo descubre del todo nunca. No, te lo voy a descubrir porque lo que te voy a descubrir, vuelvo al principio, es la pregunta, ¿no? O las preguntas. Para mí no es una persona que diera respuestas, por eso me parece tan enriquecedor, ¿no? Porque lo que te hace es cuestionarte cosas que a lo mejor tú por ti mismo no te hubieras cuestionado. Para mí Saer tiene mucho de filósofo. No sé si es una de las cosas que se han dicho o nos han dicho mucho de él. Lo he leído alguna vez y me ha parecido muy acertado definirle esa parte de filósofo que tiene porque para mí la filosofía es muy importante. Me gusta, me interesa y por eso supongo que me siento tan afín a su literatura, ¿no? Y cuando también llegué a esta conclusión, pues dije, entiendo un poquito más, ¿no? A dónde me quiere llevar, ¿no? La misma pesquisa, sin querer desentrañar nada, pues todo el libro es en sí un planteamiento filosófico que tampoco vamos a desvelar, pero es un planteamiento filosófico para llevarte ahí, a donde él quiere. Lo que pasa es que durante el libro tú no lo ves. Tú durante el libro estás leyendo una novela, ¿no? Dentro de otra. Y estás leyendo pues, que estos amigos están explicando un suceso que pasó en París, tal, de un hombre que asesinaba a viejitas. Y hasta que no llegas al final, ¡pam!, no te dan el hachazo, ¿no? Y eso es lo que me gusta de Saer. Es ese interés que tiene por desafiarte. A ti, al lector, ¿no? Y el no ponértelo todo fácil y mira, pasó esto, pasó lo otro, y explicarte algo como si nada. Es el hacerte pensar. Luego, por eso también es un autor que cuesta, o que se dice que cuesta, que a mí no me parece tanto que cueste. Lo que creo es que sí que necesita una lectura pausada, no una lectura de metro, ¿no? o de tren. Claro, quiere años, creo. Hay que ir entrando varios libros, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando en este seminario, el tema eran las vanguardias, ¿no? Entonces, Piglia lo presentaba como un vanguardista. ¿Sí? Esto es una toma de posición, digamos, ¿no? No es un escritor del mainstream, sino es un vanguardista. Esa es la definición. Yo nunca lo había leído, porque esto fue hace como 13 años. Yo venía de Perú y la circulación de libros era muy mala. En Perú no había un solo libro de esa. Ahora habrá cambiado el asunto, ¿no? Entonces, lo primero que leí, que fue por la clase, fue La Mayor, que es un libro de cuentos. Y el texto que se llama propiamente La Mayor, que es uno de los más experimentales que tiene él. Son 60 páginas o 90, que es como que describe momentos de percepción. Es denso, pero es riquísimo, ¿no? Un gran texto. Pero es duro. Es duro. Y luego de eso, pues, leer El Entenado, uno se va como por un tobogán. Sí.
Y luego, otro que recuerdo con mucho cariño, que a ver cuándo lo publicas, es Cicatrices, que lo escribió, lo publicó con 32 años o algo así, que es estas cosas que uno dice, ¿cómo alguien puede a esa edad hacer algo así? Y para colmo no es lo único que ha hecho, ¿no? Ha hecho muchas cosas más. Cicatrices es uno bastante más legible, es una historia que se cuenta desde varios puntos de vista, pero cada sección, que es un punto de vista, es una maravilla de estilo y de construcción de caracteres. Y, ¿no? Entonces tiene muchísimos recursos, recorre diferentes géneros. Déjame preguntarte cuál es tu obra favorita de él. Déjame preguntarte cuál es tu obra favorita. ¿No? Pues no lo sé. Al principio pensaba que era la mayor. ¿No? A mí me gustan las cosas difíciles también. ¿No? Luego pensaba que era el Entenado, claro. Que es maravilloso el Entenado. ¿No? Después pensaba que era La Ocasión. Hace poco leí La Pesquisa. Ahora mismo estoy leyendo Nadie Nada Nunca, que me costó entrar, ¿eh? Me costó, además estaba con viajes y cosas y... Ahí, y ahí las primeras páginas pausada, rebotaba, pero ya entré. Y ya voy como por las 100 y ya es como... Ahora sí, ahora ya sí. Y entonces no sé. Pero quiero que publiques también, porque no lo he leído, El Limonero Real. Dicen que es de las más... Pues es una de las siguientes. El Limonero Real y La Ocasión. Estamos ahí, no sé cuál publicaré primero, pero... Las dos siguientes seguramente serán estas dos. Aunque estos días que han ido saliendo noticias sobre Saer y que estamos recuperando la obra, pues me venía algún tuit de las peticiones, ¿no? Oye, pues recupera tal, que no se encuentra en ningún lado y tal. Digo, bueno, poco a poco iremos haciendo y al final se encontrará todo, ¿no? Entonces, ¿en qué orden salieron? ¿La primera fue la de Londres? La primera fue La Pesquisa. Un poco porque, bueno, supongo porque capricho absoluto, porque yo llegué a Saer a través de ahí y ya está, o sea, no tiene ninguna explicación más allá de eso. Segundo, El Entenado, porque pensábamos que era una obra por la que es más fácil entrar al autor, porque tiene diferentes niveles de lectura, ¿no? Puedes profundizar mucho, como en cualquiera de sus obras, o puedes... quedarte más en el plano de la historia que va pasando, y lo que no queríamos tampoco era que los lectores se echaran atrás, pero con la tercera ya dijimos Nadie Nada Nunca, que fue como tenéis que saber lo que es Saer, y también está esto, ¿no? Y este año hicimos Glosa, que no se publicaba hace un rato, sí, ¿no? Bueno, y de hecho no, yo diría, segura no estoy, pero diría que la mitad aproximadamente de su obra en España no se ha publicado nunca. Se han ido publicando cosas, sobre todo por editores que ha tenido, que han sido como muy, bueno, es una apuesta, ¿no? Dentro de Planeta, que de hecho es la editorial que tiene también, bueno, son sellos de Planeta, 6 Barral en Argentina, y aquí fueron Destino y fue la Lef también, pero porque en ese momento tenían editores caprichados con Saer, como yo, y la verdad es que apostaron por él y además tuvieron la suerte de conocerlo, no como yo. Ya conocerás. Bueno. Sí, no, bueno, cuando vayamos a otro plano, porque este... Pero luego, bueno. Luego hay otra cosa que me parece que estaría bueno mencionar, y es que él no era de Buenos Aires, ¿no? Porque desde fuera Argentina es Buenos Aires y ya está, ¿no? Que es un país tan grande, que tiene... La Pampa tiene zona andina y tiene esta zona cerca de Brasil que es más selvática, pantano, húmeda, tropical, ¿no? Yo estaba mirando el mapa estos días pensando en lo de hoy y él es de Santa Fe, que está atravesada por el río Colastiné, que es la etnia perdida del Entenado, ¿no? Entonces su imaginario no es Buenos Aires. No es el deseo europeo de Buenos Aires, ¿no? Es el río y el barro casi selváticos, y el calor, los mosquitos. Sí, y lo reclama en casi toda su obra. Vuelve, insiste. Pero es maravilloso porque te introduce en otra Argentina, ¿no? Sobre todo para nosotros, que es eso, Argentina es Buenos Aires, ¿no? Y lo reducimos siempre a eso y a la Pampa.
Punto. Y esto es más Brasil. Somos muy somos muy simplistas y si al final tenemos que reducir, claro, no podemos tener un conocimiento profundo de todo, sería imposible, ¿no? Pero reducimos las cosas a nada, a poco, a muy poco, y Saer nos abre todo el mundo santafesino y además desde París, ¿no? Porque él vivía en París. Y además de familia siria, ¿no? Él tiene unos orígenes, unas mezclas. No, pues él es Santa Fe. Y reclama mucho eso, ¿no? El que uno es lo que es a través del lenguaje y el origen, ¿no? El de dónde viene. Que es un poco lo de la zona, que él reclama siempre. La zona es la zona, ¿no? De donde él venía, que es uno de los temas también, uno de los ejes de su obra, ¿no? Esperemos que todos lean de manera aplicada esta guía fantástica que han preparado aquí en Rayo Verde, ¿no? Bueno, son cuatro. En el fondo era más justificar cómo citar a Saer, de alguna manera, ¿no? Porque Saer se explica por sí solo y enlazarlo un poco, pero yo creo que es mucho más enriquecedor ir leyendo los párrafos de Saer que lo que nosotras podamos explicar de él, que en el fondo no es tan interesante como leerle a él. Seguro. Y bueno, también os hemos preparado una cosita que es una lectura dramatizada del Entenado, que era Rubén Tejerina, bueno, que la haremos justo ahora si os parece bien, pero antes de nada yo quería agradecer a Casa América y, bueno, a Ana María, quería agradecer a la gente, aunque no puede estar aquí, a la gente de Saer y a los herederos que con nosotros se han portado muy bien y la verdad nos han puesto las cosas muy fáciles para publicar a Saer. Y a José Ignacio, porque bueno, por estar aquí, por ayudarme con toda la charla alrededor de Saer, por el homenaje también que le hacemos hoy, y a vosotros también por venir hoy aquí y bueno, y ahora disfrutar un poco de la lectura del Entenado, que es lo mejor de Saer, leer a Saer. De esas costas vacías me quedó sobre todo la abundancia de cielo. Más de una vez me sentí diminuto bajo ese azul dilatado. En la playa amarilla éramos como hormigas en el centro de un desierto. Y si ahora que soy un viejo paso mis días en las ciudades, es porque en ellas la vida es horizontal, porque las ciudades disimulan el cielo. Allá, de noche, en cambio, dormíamos a la intemperie, casi aplastados por las estrellas. Estaban como al alcance de la mano y eran grandes, innumerables, sin mucha negrura entre una y otra, casi chisporroteantes, como si el cielo hubiese sido la pared acribillada de un volcán en actividad que dejase entrever por sus orificios la incandescencia eterna. La orfandad me empujó a los puertos. El olor del mar y del cáñamo humedecido, las velas lentas y rígidas que se alejan y se aproximan, las conversaciones de viejos marineros, perfume múltiple de especias y amontonamiento de mercaderías, prostitutas, alcohol y capitanes, sonido y movimiento, todo eso me acunó. Fue mi casa. Me dio una educación y me ayudó a crecer, ocupando el lugar hasta donde llega mi memoria de un padre y una madre. Mandadero de putas y marinos, changados, durmiendo de tanto en tanto en casa de unos parientes, pero la mayor parte del tiempo sobre las bolsas en los depósitos, fui dejando atrás poco a poco mi infancia, hasta que un día una de las putas pagó mis servicios con un acoplamiento gratuito, el primero en mi caso, y un marino, de vuelta de un mandado, premió mi diligencia con un trago de alcohol, y de ese modo me hice, como se dice, hombre. Ya los puertos no me bastaban, me vino hambre de alta mar. La infancia atribuye a su propia ignorancia y torpeza la incomodidad del mundo. Le parece que lejos, en la orilla opuesta del océano y de la experiencia, la fruta es más sabrosa y más real, el sol más amarillo y benévolo, las palabras y los actos de los hombres más inteligibles, justos y definidos. Entusiasmado por estas convicciones, que eran también consecuencia de la miseria, me puse en campaña para embarcarme como grumete, sin preocuparme demasiado por el destino exacto que elegiría.
Lo importante era alejarme del lugar en donde estaba, hacia un punto cualquiera, hecho de intensidad y delicia del horizonte circular. En esos tiempos, como desde hacía 20 años, se había descubierto que se podía llegar a ellas por el poniente. La moda eran las Indias. De allá volvía los barcos cargados de especias o maltrechos y andrajosos, después de haber derivado por mares desconocidos. En los puertos no se hablaba de otra cosa y el tema daba a veces un aire demencial a las miradas y a las conversaciones. Lo desconocido es una abstracción, lo conocido, un desierto. Pero lo conocido a medias, lo vislumbrado, es el lugar perfecto para hacer ondular deseo y alucinación. En boca de los marinos todo se mezclaba, los chinos, los indios, un nuevo mundo, las piedras preciosas, las especias, el oro, la codicia y la fábula. Se hablaba de ciudades pavimentadas de oro, del paraíso sobre la tierra, de monstruos marinos que surgían súbitos del agua y que los marineros confundían con islas, hasta tal punto que desembarcaban sobre su lomo y acampaban entre las anfractuosidades de su piel pétrea y escamosa. Yo escuchaba esos rumores con asombro y palpitaciones, creyéndome como todas las criaturas, destinado a toda gloria y al abrigo de toda catástrofe. A cada nueva relación que escuchaba, ya fuese dichosa o terrorífica, mis ganas de embarcarme se hacían cada vez más grandes. Por fin la ocasión se presentó. Un capitán, piloto mayor del reino, organizaba una expedición a las Malucas y conseguí que me cochambaran en ella. No fue difícil. En los puertos se hablaba mucho, pero cuando el momento del embarque llegaba eran pocos los que se presentaban. Más tarde comprendería por qué. Lo cierto es que obtuve el puesto de grumete en la nave capitana, la principal de las tres que constituían la expedición, sin ninguna dificultad. Cuando llegué a conchavarme, si hubiese dicho que estaban esperándome, me recibieron con los brazos abiertos, me aseguraron que haríamos una excelente travesía y que volveríamos de Indias unos meses más tarde cargados de tesoros. El capitán no estaba presente. Trabajaba en ese momento en la corte y llegaría el día de la partida. El oficial que reclutaba me asignó una cama en el dormitorio de los marineros y me dijo que me presentara más tarde para recibir instrucciones sobre mi trabajo. En la semana que precedió a la partida, bajé casi todos los días a tierra a hacer mandados para los oficiales e incluso para los marineros, sin demorarme en calles ni en tabernas, porque el empleo de grumete me llenaba de orgullo y quería cumplirlo a la perfección. Por fin llegó el día de la partida. La víspera, el capitán había aparecido con una comitiva discreta, inspeccionando con su segundo hasta el último rincón de las naves. Cuando estuvimos en alta mar, reunió a marineros y oficiales en cubierta y profirió una arenga breve y exaltando la disciplina, el coraje y el amor a Dios, al rey y al trabajo. Era un hombre austero y distante, sin rudeza, y de vez en cuando se lo veía trabajar en cubierta con el mismo rigor que los marineros. A veces se paraba solo, en el puente, con la mirada fija en el horizonte, vacío. Parecía no ver ni mar ni cielo, solo algo dentro de sí, como un recuerdo inacabable y lento. O tal vez el vacío del horizonte se instalaba en su interior y lo dejaba ahí durante un buen rato, sin parpadear, petrificado sobre el puente. A mí me trataba con voz distraída, como si uno de los dos estuviese ausente. La tripulación lo respetaba, pero no le tenía miedo. Sus convicciones rigurosas parecían sabidas de memoria y las hacía aplicar hasta en los más mínimos detalles, pero era como si también de ellas estuviese ausente. Si hubiese dicho que había dos capitanes, el que transmitía con precisión matemática órdenes que emanaban sin duda de la corona y el que miraba fijo un punto invisible en el mar y el cielo sin parpadear, petrificado sobre el puente. En ese azul monótono, la travesía duró más de 3 meses. A los pocos días de zarpar, nos internamos en un mar torrido. Ahí fue donde empecé a percibir ese cielo ilimitado que nunca más se borraría de mi vida. El mar lo duplicaba. Las naves, una detrás de otra, a distancia regular, parecían atravesar lentas el vacío de una inmensa esfera azulada que de noche se volvía negra, acribillada a la altura de puntos luminosos. No se veía un pez, un pájaro, una nube. Todo el mundo conocido reposaba sobre nuestros recuerdos. Nosotros éramos sus únicos garantes en ese medio lúcido y uniforme de color azul. El sol atestiguaba día a día, regular, cierta alteridad,
rojo en el horizonte, incandescente y amarillo en el cenit. Pero era poca realidad. Al cabo de varias semanas nos alcanzó el delirio. Nuestra sola convicción y nuestros meros recuerdos no eran fundamento suficiente. Mar y cielo iban perdiendo nombre y sentido. Cuanto más rugosas eran la soga o la madera en el interior de los barcos, más ásperas las velas, más espesos los cuerpos que deambulaban en cubierta, más problemática se volvía su presencia. Se hubiese dicho por momentos que no avanzábamos. Los tres barcos estaban en fila irregular, a cierta distancia uno del otro, como pegados en el espacio azul. Había cambios de color cuando el sol aparecía en el horizonte a nuestras espaldas y se hundía en el horizonte más allá de las proas inmóviles. El capitán contemplaba desde el puente, como hechizados, esos cambios de color. A veces hubiésemos deseado, sin duda, la aparición de uno de esos monstruos marinos que llenaban la conversación en los puertos, pero ningún monstruo apareció. En esa situación tan extraña, les esperan, el grumete, adversidades suplementarias. La ausencia de mujeres hace resaltar poco a poco la ambigüedad de sus formas juveniles, producto de su virilidad incompleta. Eso en que los marinos, honestos padres de familia, piensan con repugnancia en los puertos, va pareciéndoles durante la travesía cada vez más natural, del mismo modo que el adorador de la propiedad privada, a medida que el hambre carcome sus principios, no ve en su imaginación sino desplumado y asado al pollo del vecino. He de hacer notar también que la delicadeza no era la cualidad principal de esos marinos. Más de una vez, su única declaración de amor consistía en ponerme un cuchillo en la garganta. Había que elegir, sin otra posibilidad, entre el honor y la vida. Dos o tres veces estuve a punto de quejarme al capitán, pero las amenazas decididas de mis pretendientes me disuadieron. Finalmente, opté por la anuencia y por la intriga, buscando la protección de los más fuertes y tratando de sacar partido de la situación. El trato con las mujeres del puerto me fue al fin y al cabo de utilidad. Con intuición de criatura me había dado cuenta, observándolas, que venderse no era para ellas otra cosa que un modo de sobrevivir y que en su forma de actuar el honor era eclipsado por la estrategia. Las cuestiones de gusto personal eran también superfluas. El vicio fundamental de los seres humanos es el de querer contra viento y marea seguir vivos y con buena salud, es querer actualizar a toda costa las imágenes de la esperanza. Yo quería llegar a esas regiones paradisíacas. Pasé, por lo tanto, de mano en mano, y debo decir que gracias a mi ambigüedad de imberbe, en ciertas ocasiones el comercio con esos marinos, que tenían algo de padre también para el huérfano que yo era, me deparó algún placer, y en ese ir y venir estábamos cuando avistamos tierra. La alegría fue grande. Aliviados, llegábamos a las orillas desconocidas que atestiguaban la diversidad. Esas playas amarillas, rodeadas de palmeras, desiertas en la luz cenital, nos ayudaban a olvidar la travesía larga, monótona y sin accidente de la que salimos como de un periodo de locura. Cuando nuestros gritos de entusiasmo le dábamos la bienvenida a la contingencia, pasábamos del uniforme a la multiplicidad del acaecer. La lisura del mar se transformaba ante nuestros ojos en arena árida, en árboles que iniciaban desde la orilla del agua, una perspectiva accidentada de barrancas, de colinas, de selvas. Había pájaros, bestias, toda la variedad mineral y vegetal y animal, la tierra excesiva y generosa. Teníamos enfrente un suelo firme en el que nos parecía posible plantar nuestro delirio. El capitán, que nos observaba desde el puente, no participaba, sin embargo, de nuestro entusiasmo como si no lo incumbiese. Contemplaba al mismo tiempo, sin ver una ni otro, la tripulación y el paisaje con una sonrisa ajena y pensativa insinuada, no en su boca, sino más bien en su mirada. En su cara, comida por la barba, las arrugas alrededor de los ojos se volvían, a causa de su expresión, un poco más profundas. A medida que íbamos acercándonos a la orilla, la euforia de la tripulación aumentaba. Final de penas y de incertidumbres, esa región mansa y terrena parecía benévola y sobre todo real. El capitán dio orden de anclar y de preparar embarcaciones para dirigirse a tierra. Muchos marinos, incluso algunos oficiales, ni siquiera esperaron que las embarcaciones estuviesen listas. Se echaron al agua desde la borda y ganaron al lado la orilla. Llegaron antes que las embarcaciones. Mientras nos aproximábamos, nos hacían señas saltando la orilla, sacudiendo los brazos, chorreando agua, semidesnudos y contentos. Era tierra firme.